días, buenos días a todos. Ya, como ustedes saben, estamos celebrando nuestro 10º aniversario de esta copa que hacemos el Comité Provincial Puerto Plateño. Simplemente les voy a decir, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien como la pasamos todos los años, mucha disciplina y que haga el mejor. Muchas gracias. Nuestra organización, el Comité Provincial Puerto Plateño de Estados Unidos, que también está cumpliendo con nuestra misión de nosotros organizar actividades deportivas, sociales, de arte y otras actividades que nos vayan a unificar, que nos vayan a unir mucho más. Ese fue el propósito, ese fue el objetivo de nosotros, fundar, crear una organización que nos unan a todos y nosotros trabajar en favor de nuestras comunidades y hacer todo lo posible de mantener esa unidad. Primeramente, quiero resaltar también aquí la presencia de todas las personalidades que ya han sido mencionadas. Muchísimas gracias por venir a respaldar este bonito evento. Un evento que cada año lo realizamos con ese propósito. A los jugadores, a los managers, a los fanáticos y a todos los que estamos involucrados aquí, a los organizadores. Es la responsabilidad de todos nosotros que esta copa comience bien y termine bien. Comience bien y termine bien, y es responsabilidad principalmente de los actores más importantes de esta copa, que ahorita van al terreno a competir como hermanos puertoplateños. Habrán jugadas controversiales, pero le hago un llamado y lo aconsejo que no lleven nada en lo personal para que esto termine bien. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, especialmente una especial mención a la gente de Cana. Esa gente de Cana viene cada año, hace ese sacrificio de estar aquí y respaldar esta actividad. Así que le doy un aplauso a la gente de Cana. También aquí quiero resaltar, ya mencionado, a Gualdito Musa, el director de circuito y televisión Musa de Puerto Plata, que este año nos está honrando con su presencia, y a su hija, Heidi. Muchísimas gracias. También a la gente de la cooperativa para el desarrollo de la provincia de Puerto Plata. Oigan bien, para el desarrollo de la provincia de Puerto Plata, esa es la cooperativa que hace 5 años se fundó y ha estado en operación sirviéndole a las comunidades de Puerto Plata. Así, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias al presidente aquí de Softball, de la Asociación de Softball, Juan Luis. Muchísimas gracias, Luis, que está aquí. Y a todos ustedes. Es decir, señores, tenemos un desafío, un reto de que esta copa sea la mejor copa y que se juegue y que gane el mejor. Muchísimas gracias. También quiero mencionar que varios miembros de nuestro Comité Provincial Puerto Plateño se encuentran aquí, empezando por el secretario de Deportes, José González Pesado. No sé si lo conocen ahí. Luis Amauri Martínez, secretario general de nuestro comité, y también Chilote, José Román. Así es que aquí estamos todos trabajando por todos ustedes. Esta placa, para mí es un honor que estemos reconociendo, que estemos haciendo este homenaje a una persona que tiene muchos años, principalmente en el municipio cabecera, trabajando y apoyando continuamente las actividades que nosotros realizamos en el deporte social y todas las actividades. Yo me refiero al señor Juan Matos, cariñosamente le decimos el viejo. Viejo, el Comité Puerto Plateño lo propuso, se honra y reconocer al señor Juan Matos por su alta labor y lucha por muchos años en favor de la comunidad puertoplateña radicada en Nueva York. Dado el 3 de agosto del año 2019, la Copa de Softball Provincial Puertoplateña, Nueva York. Así que reciba en nombre de todos nosotros y de la comunidad puertoplateña este gran homenaje. Vamos de inmediato a entregarle la placa a Pedro Morales. Ok, ahí está la foto para fines de publicación en los medios digitales, impresos
y televisivo. Pedro Morales, por favor, que venga al frente. Pedro Morales, del municipio de Montellano, mi tierra, adelante. El señor Pedro Morales, ¿verdad? De la comunidad de Montellano, el municipio Villa Montellano, de Villa Montellano. Sí, de Miñón, ¿verdad? Bueno, en realidad somos todos de la misma área. Pero la comunidad de Montellano y el Comité Provincial Puerto Plateño, pues, decidimos este año reconocer al señor Pedro Morales. Cariñosamente le llaman Pedritín, ¿verdad? Y por su valioso aporte y apoyo a las actividades deportivas, culturales y sociales que se realizan en nuestro municipio de Montellano y también en la ciudad de Nueva York. Así es que ese apoyo, esa solidaridad, ese trabajo que todo el hecho, lo estamos reconociendo hoy. Así que reciba esta plata en nombre de todos nosotros. Ahí está Pedro Morales, recibiendo su plata. Y finalmente, señores, cuando usted hace las cosas bien, cuando usted es una persona que ayuda a su comunidad, cuando usted es una persona desinteresada, usted no solamente recibe un pergamino de reconocimiento de una placa. En estos momentos, una placa especial le será entregada a Edward Plácido, empresario, aquí en New York, también del municipio de Montellano. La va a entregar José González. Se lo entrego yo porque ellos peleamos mucho, pero yo lo quiero en el paquetón, como decimos. Plácido, en nombre de la comunidad puertoplateña, de la comunidad de Montellano, hace el reconocimiento por el gran apoyo y solidaridad a las actividades de la comunidad de Montellano, su docente, realizada aquí en Nueva York. Así que es un trabajador y usted se lo merece. Tiene que decir algo, porque a él no le gusta hablar. El único que va a decir algo es él. Ponga tu guante por ahí. Ponme un guante, Gandhi. ¿Quién tiene un guante ahí que me lo ponga? Venga. Bueno, el propósito, el objetivo principal es, como mencioné anteriormente, que nuestra misión desde nuestra fundación de nuestra organización es nosotros organizar actividades que unifiquen más, cumpliendo eso, de que nosotros como hermanos puertoplateños, ¿ve?, podemos tener una actividad deportiva más en el sector que tanto es necesario para que a través de esta de actividad podamos socializarnos. Atención, y también favor, compartir y divertirnos. ¿Ve? Ese es el propósito. Y es increíble y es muy importante de que cada año los 9 municipios que componen nuestra provincia y un equipo de puertoplateños de Canadá viajan todos los años aquí a la ciudad de Nueva York a participar en esta Copa de Sobol y también el encuentro puertoplateño que hacemos todos los años. Ese es el propósito. No siempre estamos realmente apoyando a Jesús sobre todo estos proyectos y más que la comunidad de Puerto Plata, llevar la unión de todos para que siga el deporte avanzando. Claro que sí, siempre nosotros le damos el apoyo a todo esto que pasa aquí en Nueva York. Nada, que siga apoyando esto, que esto es un gran realmente apoyo para la comunidad de Puerto Plata y su municipio. Están participando 10 municipios, 10 equipos. Están participando La Jaiba, Villa Isabela, Emamé, Montellano, Sosúa, Puerto Plata, ¿qué más? Estero Hondo, que es un distrito municipal. Tenemos 10 equipos, ya tenemos 10 años. Estamos celebrando nuestro 10º aniversario. ¿A quién está dedicada esta copa? Está dedicado a nuestro hermano Juan Marte, un colaborador de la Liga Puerto Plata por más de 30 años y un joven que está involucrado en la comunidad de Montellano, que está haciendo un trabajo muy bueno, que se llama Pedro Morales. Bueno, este torneo es hacer confraternidad entre los municipios y llevarnos bien y poder realizar este evento todos los años. Mire, este evento, la importancia de este evento es la unidad de los puertoplateños residentes en Estados Unidos. Si no tenemos unidad, nuestra provincia se cae. Y lo que estamos buscando es que haya eso, la integración de todos.
y que cada uno nos vamos a ayudar en los diferentes problemas para que sigamos hacia adelante como provincia turística y económica.